Cádiz. Inicio de este viaje que me llevará hasta Gijón, siguiendo el camino que ya utilizaban los romanos allá por el siglo I a.C. ¿Ilusionado? Por supuesto que sí, pero también desconcertado. Dejo atrás la comodidad, la rutina de casa, todo, y me enfrento a la incertidumbre, a lo que me voy a encontrar. Por supuesto me encontraré lugares nuevos, gente nueva y muchas historias, es lo que tiene. Y allá voy, con muchas ganas. Buenos días, caballero. Hola, buenos días. Vosotros sois peregrinos, me imagino. Sí, de la Asociación del Camino de Santiago del Puerto. Azul y verde, que se llama. De Cádiz. Ah, o sea, los de azul de Cádiz y los de verde de Puerto. Soy el ciclista Peio Ruiz Cabestany. Sí, 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 sí. Aquí estoy en esta locura. Voy a hacer todo el camino hasta, desde aquí hasta Gijón, porque esto es la iglesia de Santiago, ¿verdad? Iglesia de Santiago. Me he liado antes con la catedral, que está aquí al lado, y digo, pues ya tiene Santiago aquí una... No, esta es la catedral de Cádiz. Es más bonita, esta es más recogidita. Sí. Y me imagino que esto es el kilómetro cero. Entonces, este es el miliario cero de la Vía Augusta. ¿El miliario cero? Bueno, miliario. Esto es un tronco de... De momento una palmera. A ver si nuestro ayuntamiento pues, nos permite colocar aquí un miliario en condiciones. Mira, de lo que es el kilómetro cero de la Vía Augusta. Pues hoy que me voy a pasar por todo Cádiz y voy diciendo que pongan un miliario ya, ayuntamiento, que lo pongan. Te lo agradeceríamos, Peyo, te lo agradeceríamos. El kilómetro cero. Porque aquí vosotros hacéis una labor, me imagino. Seréis los que estáis pintando, señalizando, marcando. O sea, que os tengo que agradecer muchísimo que yo, mi recorrido, no me voy a perder gracias a vosotros, por lo menos esta primera parte, hasta que llegue a Sevilla o por ahí. Sevilla la tienes señalizada por nosotros, por el puerto y por Cádiz. Antes de empezar a pedalear voy a visitar un poquito Cádiz. Por aquí, por Cádiz. Voy a hacer el primer mercado Abastos, un poquito la Plaza de las Flores, todo eso, y luego ya tiro. Pues si vas por esa zona, te recomendamos que visites el yacimiento arqueológico Gadir. Yacimiento arqueológico Gadir, en la calle San Miguel, que es el Cádiz fenicio, el inicio de Cádiz, la parte más antigua de la ciudad. Me habéis dicho ya, porque voy a la aventura, pero ya tengo dos puntos, aparte del mercado Abasto, ya tengo dos puntitos que voy a visitar. Pues tenga mucha suerte y buen camino. Utrella se dice, ¿no? Utrella. Utrella. Utrella es Utrella. Utrella. Utrella es Utrella. Yo te digo, buen camino, que lo paséis muy bien y hasta la próxima. Espero encontrarme con vosotros. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, hasta luego. Adiós. Buen camino. Gracias. Oye, ¿podría comer algo? Por ejemplo, unas patatas aliñadas, ¿son esas? ¿Cómo se dice? Papas aliñadas. Papas aliñadas. Pero una tapita, ¿eh? Sí, sí. Que luego voy a comer pescadito. Poquito, ¿no? Sí. Papas aliñadas. Patatas aliñadas. También. No es el morrillo, no es la ventresca del atún ese rojo de barbate. Pero tengo que llegar hasta Gijón. Y hay que empezar despacito, con patatas. Ya volveré y me pondré tibio ahí a comer. Aunque estaba 54 euros el kilo. Patatas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Que aproveche. Gracias. Por cierto, ¿qué tal está? Pescadito frito, que todo el mundo me habla de este sitio. Muy bueno, muy bueno. Fantástico. Fantástico. Cádiz, Cádiz, Cádiz. No, no me engañan, ¿no? Siempre. No, no. Pueden estar aquí la 20. Bueno, todo sitio está bueno, pero aquí... Cádiz, Cádiz. Venga, gracias, que aproveche. Gracias. buenos días. Buenos días. Y me han dicho que tengo que conocer esto sí o sí, el yacimiento arqueológico de Gadir. Esto es fundamental conocerlo, aquí en Cádiz. ¿Sí, es no? La fundación de Cádiz, sí, sí. ¿Y esto qué es? ¿Me meto yo o me enseñas tú? Yo hago ¿sí? guía, sí, sí. Fenomenal. Vale. ¿Cómo se llaman estos? ¿Cuál es el nombre técnico del...? Son piletas de salazón. Piletas. Son piletas. Conservadas como si las hubieran hecho ayer mismo. Están estupendas. Es un mortero hidráulico que lleva además cerámica pulverizada, mezclada con la arena, la cal y el agua. Y están muy bien, están muy, muy bien hechas. Se ven hasta las ánforas ahí en... ¿eh? Se ven sí. estupendas. O sea, las habéis sacado ahí, tiqui, 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 sí, poquito a poquito. Estaba relleno todo de basura, con lo cual hemos sacado cantidad de basura romana que estaba tirada ya en esa zona de la pileta. Lo que más me ha impresionado de todo lo que me has contado es lo de Gadir, el antiguo Cádiz, de la importancia que tenía geoestratégica, de la población que había existido antes de los romanos, ¿no? Siempre estamos pensando en los romanos, sí, pero ya antes estaban los fenicios, los tartesos, todos, ¿no? Y los fenicios, una cultura de supervivencia, por lo menos en un momento dado, en la Segunda Guerra Púnica. Claro, lo que pasa es que cuando llegan aquí son colonos que buscan otra cosa. Entonces buscan la introducción de manufacturas hacia el interior por los grandes estuarios, como el del Guadalquivir o el del Guadalete, que desembocan pues, muy cerca en la bahía o muy cerca de la bahía. ¿Ellos qué comerciaban a cambio? Bueno, pues con metales sobre todo. Ah, metales de arriba. Metales de... por todo lo que es la ruta del estaño hacia arriba y también hacia el norte y también hacia el interior de Andalucía. Sí, sí. Toda la zona de las minas del Alcóllar, etc. Pero ellos, por ejemplo, en esa época, en esos tiempos, los gaditanos... Gaditanos. A los gaderitas. Eran socios de los cartagineses, ¿no? Claro, con el tiempo sí, evidentemente. Y cuando vieron que estaban los romanos ahí machacando, les dijeron, nos cambiamos de bando. Claro, allá a partir de final del siglo III, los gaditanos un poquito hartos de que... los cartagineses, con lo que son ya en la Primera Guerra Púnica y con sí. la introducción de... o bueno, con la captación de territorio. Sí. Pues bueno, pues le saquearan el templo. Vale. Y el tesoro. O sea, que no es que se cambiaran de bando porque dijeran, bueno, vosotros sois unos perdedores, no vamos con los romanos. Es que también momento, les estaban saqueando. Llega un momento en que, bueno, pues... muchos impuestos, ¿no? Y a Roma, pues, estaba ganando terreno también. Así y a Roma le interesaba. Claro, esto sigue siendo un punto geoestratégico también en época claro. romana. Entonces le dijeron, bueno, al mismo nivel, ¿no? Dijeron, bueno, somos socios. Claro, claro, es un foedus, entonces, entre ciudades federadas, sí, sí, el mismo estatuto jurídico. O sea, Gadir era al mismo nivel que Roma. Que Roma en ese momento, sí. Pero bueno, una historia muy interesante... y un lugar que me alegro que me lo hayan aconsejado para visitar. O sea que esto es, yo creo que para visitar sí o sí en Cádiz. Yo creo que sí, que hay que verlo. Aprendemos mucho. Muchas gracias, María. Bueno, encantada. Bueno, ahora estoy yendo de Cádiz a San Fernando. Con este viento, nubes, olas, hay de todo. A San Fernando llegaré, por supuesto, porque voy pedaleando tranquilo, despacito, pero lo que no sé todavía es si voy a poder coger el barco que me llevará o no me llevará hasta Sancti Petri. De momento, más lento de lo que pensaba porque el viento me está frenando. Pero esto es así. Nada, poquito a poco, tranquilidad. Perdona, ¿tú eres navegante? Sí. Mira, ¿me puedo sentar contigo ahí? Claro, hombre. Sí. ¿Navegante solitario? No, no solitario. Ah, no. Me has recordado, igual conoces tú, Julio Villar. Sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno, leí un libro sobre su historia. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama? Epello, el libro, sí. ¿Cómo te llamas? Yo, Jordi. Encantado, ¿y tú? Epello. Encantado. Sí, sí. Yo también hago viajes, pero en bici, por tierra. Muy bien. O sea, porque tú estás viajando ahora con el velero. Sí, sí, sí. Salí de Barcelona en julio y he ido por las Baleares y ahora a costa de Andalucía. Luego voy para Portugal, luego voy para Canarias y a ver si llego a Senegal y bueno, ya veré sobre la marcha. ¿Y aquí cómo has parado? Aquí, ¿cómo has aparecido aquí? Bueno, he entrado aquí en la marisma de Sancti Petri porque venía una tormenta y me quería refugiar. Igual que a mí me ha pasado. También una tormenta, lo que pasa que a mí, en vez de refugiarme, lo que más me ha impedido ir a visitar el castillo de Sancti Petri, pero bueno, al final estamos por lo mismo. Sí. O sea, y te vas a Senegal y luego ahí vuelves, sigues navegando. Sí, la idea es pararme ahí un tiempo para seguir con un proyecto que empecé hace unos años en relación al agua potable. ¿Un proyecto solidario? Sí, un proyecto solidario. Y luego sí que me gustaría seguir, cruzar el Atlántico y luego a ver si voy para Cabo Verde y el Caribe y... Ah, como quien va y coge el tranvía, ¿no? Bueno, según el barco y el viento. A ver qué pasa. ¿Y vas con gente? O sea, vas... sí, bueno, ¿ahora te estoy viendo solo? Bueno, van viniendo amigos y me van ayudando con el mantenimiento del barco y a manejar el barco también, porque... ¿Y vas a dar la vuelta al mundo? Me encantaría, me encantaría. Lo que pasa es que lo que no entiendo es si no te da miedo que... Buenas tardes. Lo que no te da miedo es que... desengancharte de todo tu mundo, de la gente o... Bueno, tampoco he estado nunca muy enganchado, así que tampoco ha sido muy difícil. Vale. Me has dejado planchado con esa respuesta. Mi madre un poco preocupada, pero también está contenta de que haga lo que me gusta. Claro, eso es. Claro. No sé, te tengo cierta envidia. Estoy ahí como que te quiero felicitar y desearte lo mejor, pero estoy un poco como... Joder, ¿cómo me gustaría tener ese valor de hacer algo así? Bueno, no sé, es lo que el corazón me manda, así que tengo que hacerlo. Vale. A mí me manda ir a pedalear y voy a pedalear unos cuantos días hasta... De vuelta hasta Gijón y luego igual sigo. No está mal. Sí, está bien. Sí, sí. Oye, encantado. Venga, que tengas un buen viaje, que te acompañen los vientos y las mareas y todo. Igualmente. Buena ruta. Hasta luego, Jordi. Hasta luego. He quedado sin visitar el castillo de Sancti Petri, pero bueno, sigo mi ruta y voy ahora a las salinas. Una paradita, otra más, pero hoy es un día para empezar despacito. Aquí están las salinas, mira, 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 mira. Qué espectáculo, qué espectáculo. Qué bonito. Y yo creo que por aquí tiene que estar la salina... Las salinas, la Esperanza. Hoy es una de las mareas altas del equinoccio. Ya se ve cómo las salinas están llenas de agua. O sea, los canales que llevan a los tajos donde se deja secar el agua para que luego salga la sal. Que funciona así esto. O creo que funciona así, ahora me lo explicarán. Y mira, ya llevo unos cuantos kilómetros. Además, hoy como sopla mucho viento me estoy cansado. Todavía me queda mucho hoy, o sea que voy a hacer una paradita hoy. Ahora, aquí, en las salinas. Epello, ¿qué tal? Qué alegría. Pues Alejandro, ¿no? Eso es, qué alegría que estés aquí. Te digo, no, alegría mía, porque estoy conociendo una cosa que ni me imaginaba que existiera en estas proporciones. Claro, la verdad es que vivimos en un entorno fantástico, aunque a veces el tiempo se nos nubla como hoy, pero vamos, es un entorno fantástico. Sí, bueno, el tiempo es así, se nubla, sale sol y eso, no te des vueltas. Pero lo que a mí me sorprende es una cosa que había desaparecido, que son las salinas. Claro. Eso había entendido yo, en Cádiz. Sí, sí, sí. En época de los romanos esto funcionaba como un tiro, se mandaba sal a todas partes, pero luego se fue para abajo, ¿no? Claro, fíjate, llegamos a tener 150 salinas en todo este entorno maravilloso, que ahora es un parque natural, y prácticamente ahora artesanales quedan 5 o 6 salinas. Entonces hubo una gran desaparición. ¿Cómo es que se fue al garete esto? Claro, pues... Como tú sabes, se usaba para la salazón, sí, para conservar, y apareció el frigorífico. Sí. Al aparecer el frigorífico, pues ya se pierde ese valor, ese potencial de la sal para la salazón. Culpa el frigorífico. Eso es. Pero lo... Perdón que me ría, ¿eh? No, no, pero fíjate que a veces algo que puede ser un culpable nos da la oportunidad de pensar y de crear formas o soluciones de qué hacer en el siglo XXI. Bueno, realmente... ¿Lo habéis pensado desde la Universidad de Cádiz? Bueno, sí, estamos trabajando desde la Universidad de Cádiz en estos servicios centrales de investigación, sí, y lo que estamos haciendo es ofertar todas las posibilidades económicas, como podemos recuperar la sal, dándole calidad, la flor de sal, y buscar otras alternativas. ¿Qué es la flor de sal? La flor de sal es la magia, es el oro blanco, podríamos, ¿sí?, llamarle. Es, si tú ves en estos tajos, en estas zonas... ¿Es algo que puedes comer a cucharadas o así, de lo rico que está, sí, o qué me estás contando? Bueno, los grandes gourmets, de hecho, lo están demandando muchísimo. Así es, una sal que cristaliza lentamente, lentamente, y ahora mismo tiene un valor en el mercado muy elevado. Oye, y aquí hay dos tipos... O sea, me estás contando que hay los tradicionales, los que llevan toda la vida... Claro. Y luego estáis creando como que venga gente nueva... explotar estas, claro, estas salinas. La ilusión desde la Universidad de Cádiz, que se está convirtiendo en una realidad, es que esto sea un gran laboratorio natural donde no solo se desarrolla la investigación, que ya es importante, y visitas con escolares e institutos, sino que también podemos poner en consonancia y en contacto la tradición con salicultores como... Demetrio. O sea, Demetrio es este que no para de darle a Irra. Perdona, pero mientras me estabas hablando le estaba viendo a Irra, no para en ningún momento. La verdad es que Demetrio es un maestro salicultor que tenemos la suerte de tenerlo aquí y que nos está formando también a los jóvenes emprendedores. Él toda su vida ha estado aquí y eso es lo bonito, ¿no? Esa mezcla de la cultura salinera y del conocimiento de la universidad, ese cóctel maravilloso, pues es lo que queremos aquí. ¿Me lo presentas? Estoy deseando presentártelo. Venga. Ala, dejo la bici aquí, ¿no? Vamos allá. Pasa, pasa, pasa. No, que yo no conozco el camino. Nada, nada. Aquí Demetrio, ¿qué tal? Demetrio Berenguer, Peio Ruiz Cabestany. O sea, que tú te estaba viendo mientras hablaba con Alejandro sin parar. Parece que es algo que lo llevas dentro, es como automático ya, ¿no? Tú una vez que te calientes, lo mismo que tú en bicicleta, mira, no es quien pare. Sí, eso pensaba yo también. ¿Y con cuántos años empezaste o cómo...? Esto desde 12 años empezamos a hacer esto. ¿Desde los 12 años? Así estás ahora que te sale como... vacaciones de verano en el colegio y a trabajar a la salina. ¿Y cuánto tiempo hacías? O sea, todos los meses de verano, unas horitas aquí, un ratito estabas o... No, no, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Sí, sí. Y tú ahora estás enseñando a gente que está viniendo aquí, claro, a hacer lo mismo que has hecho tú, han hecho tus padres, tus abuelos... Mi abuelo, todo. Y le estás enseñando a esa gente, a esos chavales o a esos jóvenes. Son chavales. Son chavales. Que se prestan, que quieren aprender, que no es decir... Porque antes en la salina venían, yo qué sé, cuando llegaba el apogeo venía mucha gente a pedir trabajo y se quedaban trabajando. Pero venía a la mejor 12 y se quedaba uno. Porque el que no se iba a la hora del bocadillo, se iba a la hora del almuerzo y ya no venía más. Digo que es duro. Que es duro esto. Esto... Lo más duro que puede haber, pero vamos, que la técnica no te hace que pese la vara tampoco. No quiero saber la técnica yo. ¿Tú quieres probar? No. Hombre, podríamos verlo así un poquito, ¿no? Que no quiero probarlo. Bueno, pero lo pruebe. Joder, que vale, lo pruebo. ¿Insiste? Venga, pruébalo. Venga. A ver, me he fijado cómo lo hacías un poquito. Pero una vez solo, ¿eh? Échalo lejos. Me cago en Dios, que solo pesa. Ah, eso es. Y ya tira hacia ti. Yo te he visto. Pero esto, ¿cómo lo levantas? Demetrio, ¿cómo levantas esto? Anda hacia atrás. Esto lo lavabas, ¿no? Y espérate. Y ahora... Anda hacia atrás. Ahora ando para atrás. Sube, sube, sube. O sea, esto pesa una barbaridad. Jala, sí, no, 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 te lo veía. Deja que corra por las manos, no te muevas. Ah, vale. Oye, una cosa que me he acordado. Que me tengo que ir, si me va a hacer tarde... Ah, claro, va. Otro día vuelvo. ¿Te parece? Venga, sácala. No, que se me está haciendo tarde, que todavía tengo muchos kilómetros que hacer. Sácala, no, me parece muy bien. No vengo otro día. No quedes malamente. Oye, encantado, ha sido un placer conocerte. A ti también. Vale. Muchísimas gracias por la visita. Nada. Vale. Venga, hasta pronto, nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya estoy llegando a Jerez de la Frontera. Una horita de pedaleo, más o menos, que llevo ya. Y yo creo que es buen momento para hacer una paradita por aquí. Y que voy a visitar la Escuela de Arte Ecuestre. Jerez de la Frontera, claro, por supuesto. Espera, Rafael, estoy oyendo aquí ruido de bici. Mira, una bicicleta. ¿Cómo es posible esto? Buenos días. Hombre, Peyo. Qué sorpresa que estoy aquí. ¿Cómo me conoce? Hombre. ¿Usted quién es? Yo es que, además de ser el director de la escuela, soy un gran aficionado al ciclismo. Anda. Verte aparecer aquí con tu bici. Perdóname, porque entro por ahí con la bici y me he quedado impresionado, porque esto siempre he oído hablar de la escuela ecuestre, del palacio, pero no me lo imaginaba que era tan impresionante. O sea, este mundo del caballo y de... Habrás oído hablar de esto, pero seguramente tú no sepas que aquí esto es un centro de alto rendimiento, que tú conoces muy bien de tu deporte. Me lo imagino. Y aquí tenemos, además del jinete que me acompaña, Rafael, que ahora lo veremos con nosotros. Sí, claro. Rafael Soto, jinete olímpico. Ha sido olímpico, tres olimpiadas y medallista también. Tres olimpiadas. Sí, sí. Así que, y luego... Una de ellas, medalla de plata. Pues mira qué cositas. Y tenemos grandes atletas, como son nuestros caballos también, que son el complemento, en tu caso, en la bici. Aquí son los caballos. Tiene cierta similitud. Al final es un deporte en el que está la persona, en tu caso el animal, el mío este animal. Oye, lo que he visto es que hay personas, perdona, hay personas de diferentes países. Me ha parecido ver con... Sí, tenemos gente que viene a formarse con nosotros. Alto rendimiento y viene gente de fuera a prepararse. Y formamos también a jinetes y a profesionales del mundo ecuestre. Y ya que está aquí, me gustaría enseñarte un poco estas instalaciones, ¿no? Mira, sería un privilegio, pues de verdad. Si me acompaña, estoy viendo ahí el picadero, o sea que... Perfecto. Muy bien. Paso por aquí, Pello. O sea, esa es la... ¿Cómo es? ¿La grada real? ¿O cómo el palco, el antepalco y el palco real, que solo lo abrimos, la silla roja, el palco real, que solo lo abrimos cuando viene alguien de la Casa Real. Y el antepalco es donde vienen los invitados y el espacio VIP. Sí, va a estar más cómodo. O sea, el azul es el VIP. Sí, eso es. Y luego el segundo mejor sitio, que serían los... Los laterales, le llamamos las medias lunas. Pero bueno, el espacio, como ves, cualquier localidad te permite una visibilidad muy completa. Bueno, aquí ya que estáis entre deportistas de élite, sobro yo, que soy un aficionado, así que os voy a dejar charlando, ¿de acuerdo? Sí, sí. Venga, gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora, Bueno. Pues nada, Pello, pues aquí estamos, mira, con mi alumna, Carmen Román. Hola, ¿qué tal, Carmen? Ella es de Valencia y lleva ya, será el cuarto curso en la escuela, es como una universidad, ¿no? ¿Cuarto curso? Pero eres muy jovencita. Muy jovencita, sí. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 22 años. ¿22? Sí. Entonces, llevas 4 con 18, ¿viniste aquí? Prácticamente, sí. Qué valiente eres, ¿no? Es una cosa que te gustaba el caballo, dije, me vengo aquí a... Sí, la verdad que desde siempre era el objetivo y bueno, mis padres me dieron la oportunidad de venirme aquí para entrenarme con los grandes profesionales de la escuela y bueno, la verdad que salió bien. ¿Y cuánto pasas todo el año? Sí. ¿Pero estudias también? Sí, también estudio aquí. ¿Qué? La carrera de Derecho. Anda. Estoy en mi último año también. O sea que estás ya completa aquí, los caballos, la carrera de Derecho y todo. Sí, sí. ¿Qué le vas a hacer? Mira, vamos a hacer un poquito de piafes, si te parece, gira aquí a la derecha y ahora ponlo redondito en el contacto y un poquito de piafes aquí. Buscar la reacción a la pierna. Venga, vámonos. Mira qué bonito. Ahí, sigue. Más cortita la rienda para poder cazar la transición. Rafael, tú como deportista de élite, claro, tenías que viajar con tus caballos. Claro. Estabas por todo el mundo, no sé, en camión o en avión. En camión en Europa y en avión cuando hemos ido con el caballo, por ejemplo, a Atlanta, a Sídney. ¿Atlanta? ¿En avión lo llevabais? Sí, claro, también en avión. Bueno, yo ¿sabes qué te digo? Voy a coger mi caballo, mi burra esa de... Ahí la tienes. De no sé qué es. Ahí la tienes. Y ya sé que estás aquí, tienes que seguir trabajando. Me estaría horas hablando contigo. ¿Ya la bicicleta? Primera etapa, primer día, ya estoy... Cansado, reventadito, pero estoy llegando ya. Día intenso por Cádiz, por San Fernando o por Jerez. Y ha hecho el tramo más largo del día hasta Lebrija. Ahí está. Ahí está Lebrija. Y hoy me merezco dormir bien, comer bien. Y bueno, a descansar, que mañana toca otra. Pero hoy sí me ha hecho duro, ya tengo hasta dolor de piernas. Hola, buenas tardes. ¿Tienes una habitación aquí? Sí, tenemos habitaciones. Estoy reventado, perdona, ¿eh? ¿Qué viene haciendo el camino? Sí, sí, primer día, pero... Bueno, suele pasar, el primer día que vienes... Reventadito, reventadito, madre mía. Es el inicio que parte de la Vía Augusta. Sí, pero esto es la gloria para mí, este hotel. Además que precioso, ¿no? Qué terracita y qué puesta de sol allí. Me estoy animando allá. Ahora coge la habitación, descansa un poquito y a disfrutar de fuera. ¿La bici la he dejado abajo? Sí, tenemos guardabici, a eso estáis bajo llave, no hay problema. Pues si me das la llave, voy a por las alforjas. Perfecto. Me pego una ducha. Perfecto, aquí está todo. Aquí tiene la llave. Oye, muchísimas gracias. Nada, que disfrutes de la estancia. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Peio, ¿cómo nos podemos ver hoy otra vez? Y esta mañana te he visto en el kiosco de las flores. Es verdad. En la plaza de las flores en Cádiz. Estabas con tu mujer ahí a la entrada, en la mesita esa. Señor, en la mesita tomando un pescadito. Qué casualidad. ¿Y qué haces aquí? Pues mira, pues nosotros somos los dueños de aquí. Bueno, yo, mis padres, mis hijos ya, llevamos ya 62 años aquí, luchando. Tú y tu mujer. Y mi señora, la jefa de cocina. Me han aconsejado este sitio en el hotel, pues, o sea que... Voy a probar una tapita. ¿Y tu mujer qué hace aquí? Mi mujer es la jefa de cocina. ¿Y dónde está? Pues bien, pues ahora viene para acá. Eli, ¿puedes venir un momento? Hombre, hola, Eli. ¿Qué pasa? ¿Otra vez nos vemos? Sí, que sí, nos vimos en Cádiz, ¿no? Claro, nos hemos visto ahí en la mesa. Bien. Sí, pues me he venido en bicicleta desde ahí. Ah, claro. Fíjate. O sea que, y aquí ha aparecido. No está cerquita, no está muy lejos. Para ti, cerquita para ti. Llego reventado, con sueño, con hambre. Y hoy me voy a dar un capricho por haber acabado este día, que es el más difícil, el comienzo de una excursión, de una aventura de este tipo de tantos días. Ajá. Y quiero que me dierais algo de comer. Pues mira, qué bien, ¿no? Estoy mirando aquí, estoy viendo, a ver, entrantes, montaditos, huevos. ¿Y qué, al final, qué te apetece? Lo que queráis. Os voy a dejar que me... Te voy a traer unas tapitas a lo que me parezca bien. Vamos. Venga, perfecto. Te lo agradezco un montón, de verdad. Venga. Bueno, Paco, encantado, ¿eh? Nos vemos luego. Que le guste. Gracias.